Hola, soy Estefany Tobar, enfermera encargada de epidemiología del CESFAM San Vicente y hoy les queremos comunicar sobre todo el estado de emergencia que estamos viviendo en la región, específicamente en nuestra comuna, respecto al riesgo de hepatitis A. Esta vacunación es para usuarios que estuvieron con real contacto con aguas servidas, aguas contaminadas. Consumo de estas aguas servidas o que hayan estado en contacto directo sus manos, hayan tenido que entrar a este tipo de aguas para poder ayudar, para poder sacar X cosas, muebles o le hayas entrado a la casa. El rango de edad para esta vacunación es entre un año a 60 años. Las dosis que tienen desde Seremi nos envían a nosotros son dosis pediátricas. Entonces, para el adulto van a ser dos pinchecitos los que van a tener todos los que se vengan a vacunar. Bueno, desde el lunes 28, cualquier persona que haya tenido un real contacto con aguas servidas puede acercarse al CESFAM para poder consultar si realmente le corresponde la vacunación o no. También pueden acercarse a los presidentes de las juntas de vecinos para que puedan catastrar y tomar sus nombres, sus datos personales y poder ponernos en contacto así poder realizar la vacunación. Los invitamos también a que puedan realizar prevención en sus casas, poder limpiar con cloro todos sus artefactos del baño, todo lo que tuvo en contacto con agua servida, las casas afectadas, para poder disminuir el riesgo, sobre todo en estos días que ya va a estar más soleado. Así que esperamos que sigan con el tema de la prevención, lavándose las manos, lavando verduras, lavando frutas y así de esa manera también podemos prevenir.